Saludos amigos, bienvenidos a esta actividad de los 50 años de los Auto Show en Puerto Rico. Hoy estoy aquí en esta Corvette que tiene una historia, diríamos que romántica, de la época de los 60, porque este Corvette perteneció a un licenciado del licenciado Fejer en Cabo Rojo, después la obtuvo el doctor Rivera Bonilla y ahora la tiene el funerario Chano Fejeira. Y en este automóvil pues hemos tenido muchas actividades en estos 50 años de los Auto Show. Quiero también recordarle que los Auto Show nacen aquí en San Germán, a nivel de todo Puerto Rico, donde muchísima gente pues vinieron a querer exhibir sus automóviles para que fueran una atracción en el pueblo de Puerto Rico. Comienzan en el año 1971 y hoy, 50 años más tarde, estamos celebrando el cincuentenario de este tipo de evento. Vemos el entusiasmo del público, vemos que ha llegado gente de toda la isla a participar de este evento en el día de hoy. Ya he saludado gente de San Juan, de Ponce, de Mayagüez, de Gurabo, gente que han venido del pueblo de Fajardo aquí a San Germán a disfrutar de este tipo de eventos. Gracias a ustedes que están viendo en este momento, lo están viendo a través de su pantalla de televisor o su computadora, dentro y fuera de Puerto Rico. No le dije quién era yo. Yo soy Alejandro Martínez Pavón, que hace 50 años me di a la tarea de hacer este tipo de eventos, ya que en Puerto Rico existían muchísimos autos antiguos y clásicos que no tenían la oportunidad de sus dueños exhibirlas libremente y que fueran la atracción del público. Y así yo logré también eliminar un poco lo que fueron las cajeras clandestinas, porque esto fue lo que motivó a que se hicieran los autoshows, las cajeras clandestinas que se hacían en los diferentes pueblos. Entonces la gente comenzó a preparar sus automóviles para ir a los autoshows y ese es el resultado de hoy. 50 años después, le doy gracias a ese Dios divino que me ha permitido a mí estar vivo y con salud para poder celebrar este cincuentenario de los autoshows en Puerto Rico. Continuamos. Gracias Alejandro, y nosotros sumamente contentos porque hoy estuvimos aquí celebrando el 50 aniversario de una tradición que comenzó aquí en San Germán por usted hace muchos años cuando eran fiebrú jóvenes y decidieron mover eso a lo que fueron unos otros shows, y aquí hoy celebramos ese 50 aniversario, así que agradecido de traer otra vez, sabe que puede siempre contar con nosotros. ¿Cómo se siente del evento? Ha sido un éxito, todo el mundo hablando sumamente positivo de este evento. Te voy a decir algo, te voy a traer una invasión a San Germán de Volkswagen y luego te voy a traer una invasión de Mustang. Excelente. De mujeres mustangueras. Muy bien. A nosotros nos encanta este tipo de actividad, une a la familia, además de promover la fiebre de los carros y de exponerlo, une a la familia, así que de nosotros encantados, nosotros vamos siempre a colaborar con todo este tipo de actividad. Pues ya, es mi compromiso, o sea, lo que me quede de vida, traer por lo menos 4 o 5 actividades más. Así será, excelente. Muchas gracias.
vamos a pedirle al reverendo y pastor Fiebrú que pase por aquí por la tarima. Cuando dije la palabra Fiebrú, dije aquí estoy. El pastor Gilberto Beltrán. Pastor Gilberto Beltrán, que va a estar con nosotros. Ya. Muchas gracias a los conductores de todos los bellos automóviles. El Mustang, el 57, con el Continental Kit a la parte de atrás y también el 57 del frente, que están los dos preciosísimos. En este momento quiero llamar por aquí a Gilberto Beltrán y también quiero llamarlos a todos ustedes que se vengan aquí a la tarima. El primero que venga aquí me diga, ¿cómo es mi nombre completo? Y es fácil, aquí en la tarima, que venga y me diga el nombre mío completo. Venga aquí al frente y me lo dice, aquí al frente, ¿cómo yo me llamo? ¿Cómo? Oye, pero que muchos equivocos hay aquí. Mira, muchachos, yo no me llamo así. Mira que yo que alguien me llama Arcadio Toque Javier. Ese era nuestro ídolo del baloncesto. ¿Cómo es que yo me llamo? Venga, doña, ¿cómo yo me llamo? Dime, dígame cómo me... Bueno, amigas y amigos, y ahora sí que vamos en serio. Vamos en este momento, vamos a hacer la oración oficial para dar comienzo a esta actividad como en realidad se merece que sea. Dice que donde dos o más se encuentran y piden la presencia de Papá Dios, Él dice presente. Y yo creo que Dios ha estado presente desde esta mañana con nosotros aquí. Me ha permitido a mí pasar un montón de sofocones y soportarlo. Porque miren, no ha sido fácil. Desde las 5 de la mañana estoy aquí en este parking del Coliseo, recibiendo gente. Y Dios ha estado conmigo. Pero para eso les voy a presentar al pastor Gilberto Beltrán, para que haga una oración como bien se merece esto. Este señor que yo voy a presentar, en la época de los 70, era un fiebrú. Cogía motora, cogía cajos de cajera, cajeras clandestinas, pero el tiempo lo fue moldeando, entró al cuerpo de la policía y ahora es un pastor que visita Latinoamérica para llevar la palabra de Dios. Y yo lo he escogido a él porque es un fiebrú igual que yo y estuvo en el primer auto show que yo celebré en el 71. Con ustedes, Gilberto Beltrán. Hello, Dios le bendiga. Gracias, Alejandro. La verdad que yo soy tan fiebrú como todos los que están aquí. Aleluya. Yo salí de la fiebre y todavía me mantengo a la fiebre. Ahora me mantengo en el 4x4 para la gloria de Dios. Pero yo me siento muy contento porque es lindo, tanto Alejandro, que somos de aquellos pioneros que empezamos a haber llegado a 50 años del primer auto show en 1971. Y en esta tarde yo le voy a dar la gloria y la honra a Dios que me ha permitido estar aquí, y estuve en el 45 aniversario también, que fue una bendición muy grande. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, Padre Bueno, Dios de bondad y misericordia, te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tú tuviste a bien, Padre Santo, llegar a este lugar, Padre amado, 50 años, Padre Santo, para que se sigan haciendo estos eventos familiares. Has unido la familia, Padre amado, de una manera o de otra, la familia siempre ha sido unida. Hoy hay una juventud nueva que se está levantando, Padre amado, y en contra de las adversidades, de las enfermedades y las cosas que están sucediendo, Dios mío, ahí está tu mano sobre el pueblo de San Germán y el pueblo de Puerto Rico, porque esta isla se conoce como la isla del Cordero de Dios, y tu mano nunca, nunca se ha desamparado, Padre Santo, sobre esta isla. En los peores momentos allí tú has estado. Ahora en esta tarde yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques de una manera especial en este evento y que sea de bendición para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Pastor, quiero, antes de que te retires, quiero hacerte entrega de esta medalla oficial de los 50 años de los autoshows en Puerto Rico.
por la participación que le ha tenido consecuente en este tipo de eventos. Un aplauso para nuestro pastor Gilberto Beltrán. Pastor, sabemos que aquí lo que hay son fiebros. Fiebros que han vivido la historia por 50 años. Entre estos fiebros hay un tipo de laja. Mira cómo yo digo, un tipo de laja. Un tipo de laja tira piedra que el papá le regaló un Corvette. Para allá, para la época de los 70. Él pegó a fiebrar a derecha e izquierda, a chillar goma allá en Laja. Cuando había carreras clandestinas, decía, me apunto. Pero eso fue cambiando. Eso fue cambiando paulatinamente. Dijo, no, no voy a coger clandestinos. Voy a ir a coger a las pistas legales. Cogió en Caguas, cogió en Salinas, cogió en Añasco. Y todavía tiene ese automóvil Corvette 67 en óptimas condiciones. Le pido al señor Anel Pérez que suba aquí a la tarima para que reciba una placa de reconocimiento de esos 50 años que ha estado disfrutando de ese automóvil. Placa oficial de esta placa oficial que dice... Reconocemos el esfuerzo y dedicación de la conservación de estos autos para disfrute del público desde el 1 de agosto de 1971 a este 1 de agosto del 2021. Siendo el primero en San Germán y dado hoy, 1 de agosto del 21, en San Germán, por este Alejandro Martínez Pavón, organizador, y con el auspicio del honorable alcalde Virgilio Olivera Olivera. Quiero que sea el honorable alcalde el que haga la entrega de esta placa en el día de hoy. Ah, y le voy a dar la medalla. Esta medalla es la del cincuentenario, que no creía que era la otra medalla. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Le hacemos entrega a Anel Pérez de esta placa de reconocimiento a esos 50 años que lleva ya con los carros y trabajando en el Auto Show. Para nosotros es bien importante mantener y continuar esta tradición, y por eso hoy reconocemos esa labor de Anel Pérez con mucho gusto y mucho cariño. Anel, muchas felicidades. Gracias, Alejandro, y gracias al alcalde. Ese Corvette hace 50 años que lo tengo, me lo regalaron mis padres, costó 1.750 pesos, creo que si lo fuera a vender por eso me lo quitan rápido, pero vine a este Auto Show, teniendo 17 años y hoy con 66 estoy aquí de nuevo, nos veremos más tiempo. Muchísimas gracias, Ariel, por estar con nosotros, y que Dios te dé mucho larga vida para que puedas disfrutar tu automóvil y también disfrutar de tu familia. Ahí vemos el fan club de Ariel que está por ahí aplaudiéndolo, así se hace. Esto es lo bueno de estas actividades, que esta actividad une mucho a la familia. Bueno, el que voy a llamar ahora es un individuo que yo tuve una experiencia con él, extraterrestre. Este joven, en la época de los 60, pues se pasaba fiebrando por ahí, también en las cajeras clandestinas. Una noche nos fuimos a coger para allá, para la Montalva, y estando en la Montalva, mira como la señora dice, de verdad, ay virgen, estábamos por la Montalva y nos escondimos en una finca por dentro para que los policías no nos vieran, porque los policías llegaban, rompían cristales, vaciaban gomas, nos quitaban los cajos, y estábamos dentro de una finca metidos. Y cuando pasó todo el revolú, ya a las 3 de la mañana, casi a las 4, decidimos salir. Veníamos tres fiebros. Entre ellos venía Alfredito Nazario, Fuchito y yo. Alfredito tenía un cajo nuevo, un Fairline moderno, los guardias lo chequearon y no tenía por dónde darle el ticket. A mí me buscaron por todos lados, no me encontraban por dónde darle el ticket. ¿Qué pasa? El cajo de Fuchito le decían clorofilo. Ese automóvil tenía las gomas por fuera. Como tenía las gomas por fuera, resulta que
el guardia se antojó y le dio un ticket. Pero el cuento que le hicimos al guardia, le dimos al guardia que veníamos del Club de Leones de Ponce, de un baile que había allá, y el Club de Leones que estábamos en un cercado. Y dijo el guardia, no, lo voy a denunciar porque ustedes son clandestinos. Y por eso quiero llamar a Rafael Collazo. ¡Fuchito, un aplauso! 56 años con el mismo automóvil. Señoras y señores, vamos a pedirle a la reina en este momento que pasen por aquí para que sean las que hagan la entrega de esta placa. Para que usted la lea y la entregue. Rafael Fuchito Collazo Nazario, reconocemos el esfuerzo y dedicación en la conservación de estos autos para el disfrute del público desde Hilo de Agosto de 1971 al 2021. 50 aniversario Auto Show en Puerto Rico, siendo el primero en San Germán. Dado hoy el 1 de agosto de 2021 en San Germán, Puerto Rico. Organizador Alejandro Martínez Pavón, con el autoespicio de Virgilio Olivera Olivera, el alcalde. Felicidades. Vamos a pedirle a mi mundo de Puerto Rico que le entregue la medalla. La medalla oficial. Pues en este momento quiero mencionar a una persona. Saludos. Quiero mencionar a la persona, Chiquita Higa, ahí está. Me alegro verte. Otro de los que siempre han dado por este mundo de los automóviles, fiebrando. Bueno, en este momento voy a mencionar a una persona que si su hija se encuentra por allí, que suba por favor a la tarima para que busque la placa de su papá. Se llama Germán Collazo. Germán Collazo es propietario de un Triunfo 1964. Este joven hizo todo el esfuerzo por estar en el día de hoy aquí. Ayer mismo tenía ese carro, lo tenía aniquilado. Y tuvo la mala suerte que ayer se fueron de cumpleaños, se comió un pescado. El pescado le hizo daño y cogió una congestión y no pudo estar con nosotros hoy. Gracias a Dios, estuve hablando con él ahorita y se encuentra bastante bien, pero no ha podido estar con nosotros. Pero yo quiero mencionarlo y por lo menos la placa, aunque sea aquí, tenerla presente para que él se lea. Y sea mi mundo a que lea la placa de Germán Collazo. A Germán Collazo Tirado, reconocemos el esfuerzo y dedicación en la conservación de estos autos para el disfrute del público desde el 1 de agosto del 1971 al 2021, el 50 aniversario Auto Show en Puerto Rico, siendo el primero en San Germán, dado hoy 1 de agosto del 2021 en San Germán, Puerto Rico. Muchas felicidades a Germán. Entonces, por aquí yo tengo, hay un pastor que quiero que suba, el pastor Melquisedec del Toro, el hijo, que si está por aquí, que suba a la tarima, porque voy a mencionar esto. Hace el año 1976, pasaron muchas cosas en San Germán y en Puerto Rico, pero fue esto caminando poco a poco y llegó al 2006. Y esta gente que son de la iglesia Fuente de Luz del Rosario han sido la gente que más años han estado celebrando los autoshows en Puerto Rico, aquí en San Germán. Yo quisiera que él estuviera aquí en tarima para hacer la entrega oficial. Y el señor Gené Josa, Gené, sube por aquí. Viene por aquí ya el pastor, el hijo del pastor original Melquisedec del Toro, va a estar aquí con nosotros y le vamos a hacer entrega en este momento de la placa oficial que le quiero yo dar a la iglesia Fuente de Luz, porque han tenido una trayectoria de 15 años celebrando este tipo de eventos en San Germán. Pastor Eric Josué del Toro, iglesia Fuente de Luz, Poblado Rosario, por perpetuar el entusiasmo en el entretenimiento familiar de los autoshows en San Germán, donde amantes de los autos clásicos y antiguos tienen participación. Dado hoy en San Germán, 1 de agosto del 2021. Muchas felicidades. Bien, por aquí tenemos el pastor. Quiero que también diga una palabra, ya que ustedes han sido responsables por 15 años de llevar este tipo de eventos. Y sé que
se lo han gozado. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Para nosotros, ¿verdad?, ha sido una gran bendición el ser parte de esta historia. Durante este pasado año, pues no lo pudimos hacer debido, ¿verdad?, a la pandemia, pero esperamos poder retomar el año que viene, podemos retomar nuevamente la actividad, porque es un momento donde, ¿verdad?, la familia comparte. Así que muchas gracias, Alejandro, gracias por siempre ayudarnos, darnos la mano, por ayudar aquí a nuestro gran amigo y líder de todos estos auto shows, nuestro hermano René. Muchísimas gracias, ya le van a estar dándole también la medalla del recuerdo de los 50 años a él y a René. René, que René es mi heredero, él es el heredero de la fiebre de los automóviles. Quiero llevar por aquí en este momento también, si está por allí, del Club de Leones de San Germán, que fue el segundo club en pertenecer y brindar lo que se llama este tipo de actividad para el pueblo. Pablo Ayala, sube por aquí. Pablo Ayala, súbete a pelear. Pablo Ayala, de los hermanos Ayala de Mayagüez, de Mayagüez. O sea que este no es plenero ni tampoco baila bomba, pero sí es el hombre de Quemando Fiebre. Vamos por aquí, gracias Alejandro, gracias. Mira, a todos, gracias a la administración municipal, a nuestro alcalde Virgilio Olivera, por la nueva oportunidad de estar aquí, hablando un poco de fiebre y fiebrando con toda esta gente buena, celebrando los 50 años de los Auto Show en Puerto Rico, y fue aquí en el pueblo de San Germán. Gracias a Alejandro Martínez Pavón por esta iniciativa de poder, ¿verdad?, compartir con todos ustedes y disfrutar de lo que fueron los eventos en Puerto Rico y dando cátedra a nosotros de lo que estamos haciendo por, ¿verdad?, por todos ustedes los fiebrú. Oye, Pablo, te vamos a hacer entrega de la medalla oficial. ¿Cómo va a ser? Para que tenga la medalla oficial de la actividad de los 50 años de la fiebre en Puerto Rico, porque tú has sido también de la gente que has continuado llevando ese mensaje de que hay que hacer los autoshows familiares. Claro, claro que sí, gracias. Me cogiste ahí de sorpresa, Alejandro. Bueno, por aquí tenemos, y por aquí tenemos ahora a una persona que representa el Club de Leones de San Germán, Club Alfredo Vivoni de San Germán, que fue la segunda organización en celebrar un auto show aquí en San Germán para recolectar fondos para el cáncer. Por 12 años consecutivos, su presidente era en aquel entonces Apolo García. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los organizadores de este evento, principalmente el Club de Leones de San Germán, que también me honra el alcalde, que es parte de nuestro Club de Leones, así que está con nosotros aquí. Decirle que siempre estamos participando en el deporte, vamos a estar siempre participando en todas las actividades que nos necesiten, y esta es una actividad más de la comunidad sanjermeña que el alcalde la respalda y el Club de Leones está dispuesto a ayudarlo. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver si está por ahí el del Club de Leones Portaceri, Fernando Santiago, que venga por aquí para que pase por aquí, hacerle entrega también de la medalla representativa, porque en esos 50 años han estado año tras año detrás de los auto shows, y también ellos hicieron dos auto shows para sacar fondos, que él nos va a contar ahora para qué fue que hicieron esa actividad tan bonita, que de perpetuar los auto shows familiares. Así mismo es. Por allí viene Fernando Santiago. Mientras tanto, por aquí está, nos acompaña el honorable alcalde de San Germán, que estamos agradecidos de él. Qué Fernando, bueno. No, que yo no te la voy a poner, que mijo, no. No te deje, no que te deje. Que te la ponga Miss Mundo de Puerto Rico. Sí. Claro, mira qué bonito te viste ahora. Fernando, saludos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, Alejandro, muchas gracias. Quiero felicitar a todos los organizadores, a nuestro querido y honorable alcalde, por este bonito evento que para mí ha sido espectacular. Pues gracias, Fernando, por estar con nosotros. Quiero ahora, el que venga aquí a la tarima y me diga a mí que pesa 300 libras, yo le doy una medalla. ¿Qué ustedes creen? ¿Habrá alguien que se atreva a decirme yo peso 300? ¡Pum! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! Guardemar, Seven. Aquí tenemos a Waldi. Mi amigo Seven, de ahí, Cabo Rojo. Uno de los amigos también de Puerto Rico, que siempre hace sus actividades en Cabo Rojo. Lo voy a pesar ahora. Si pesa 300 libras, le doy la medalla. Mientras tanto, también quiero que vaya pasando aquí en tarima la familia de nuestro compañero y amigo Alejandro Martínez Pavón, que pase por aquí la familia de Alejandro Martínez Pavón cuando pueda.
Que pase por aquí mi amigo Seven. Por aquí. Bueno, Seven, trepa de la Romana, Seven. Vamos a ver. De Cabo Rojo, Puerto Rico. De Cabo Rojo. 318 libras. Mira para allá. Se llevó la medalla. Mi mundo, aquí tampoco me da la medalla, 318 libras. Seven, qué malo es, Alejandro. Esto es un gelado que yo tengo, pero señores, a este señor se debe que estemos celebrando en Cabo Rojo Saturday Night Fever. Esto nace de esta forma. Me encuentro yo con Seven en Cabo, en el Mayagüez Mall. Cuéntale la historia. Esto, pues, a veces uno dice, uno lleva lo de la fiebre en la sangre y todo. Me encuentro al señor Alejandro un día en el mall y le digo, Alejandro, te quiero inventarme algo para Cabo Rojo. Dale que te voy a ayudar. Y dale que te voy a ayudar es que llevamos ya sobre 18, 19 eventos. Ay, en la plaza del en la plaza de recreo de Cabo Rojo. Gracias a mi hermano Alejandro, que es mi maestro en esto. Lo único que los míos son de noche. Del ser sábado de cada mes en la plaza de recreo de Cabo Rojo. Gracias, qué bueno, Alejandro, por la oportunidad que me diste de estar en este mundo. Bueno, eso es así, señoras y señores. Bueno, ahora yo le voy a quitar la parte un momentito a Alejandro. Alejandro, pasa por aquí, alcalde. Va a pasarle los micrófonos al alcalde para que el alcalde comparta conmigo. Venga la familia de Alejandro por aquí. Pasen por aquí la familia de Alejandro. Y nosotros, alcalde, Alejandro está dando muchas medallas. Está muy contento, muy ansioso. Y le queremos dar las gracias. Y no queremos darle las gracias tampoco. ¿Verdad? Por este homenaje que también yo creo que él se merece. Y le doy aquí reconocimiento. Ay, padre, me dan ganas de llorar a mí también. Alejandro Martínez Pavón, dado cincuentenario de los Auto Show en Puerto Rico en celebración de San Germán, 1 de agosto, orgullo de San Germán, ojalatero, comerciante, productor, animador de radio, de televisión, escritor de revistas y libros, líder de la fiebre de autos, pioneros, los Auto Show en San Germán y todo Puerto Rico. Vamos a pasarle este reconocimiento al alcalde para que el alcalde le haga entrega, ¿verdad? Y con sus pocas palabras pueda reconocer al ícono de la fiebre de San Germán. Alejandro Martínez Pavón, un aplauso. Ahora nosotros lo cogimos a él, Cheo, lo cogimos a él. Un aplauso bien merecido a Alejandro, que ha dedicado su vida, eso es, a los autos y que fue pionero en Puerto Rico de los Auto Show hace 50 años atrás, precisamente aquí de San Germán. Y como él mencionaba, salieron de lo que eran esos jóvenes en las carreras clandestinas y decidieron formalizar eso en un auto show. Y hoy, 50 años después, son eventos que se hacen a raíz de a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, pero se originaron aquí en San Germán gracias a ese trabajo de esfuerzo liderado por Alejandro Martínez Pavón. Así que un fuerte aplauso para Alejandro. Un fuerte aplauso y aplauso a la familia, a su esposa, a su hija, a sus nietos, que siempre están apoyando a la hija, que es la culpable de la revista de aniversario de los 50 años, que siempre está de la mano con Alejandro. Así, Alejandro, ella no te regaña mucho, ya lo que quiere, ¿verdad?, es seguir orientando, ¿verdad?, y que tú, ¿verdad?, sigas brillando como siempre lo has hecho. Así que yo te felicito en nombre de la familia, pero quiero que su hija hable un poquito de lo que es su papá, porque él me decía a mí que la hija, cuando él le montaba en el Jeep y le tenía un equipo de música, decía, papi, no suba mucho el radio que me molesta, ¿verdad? Y son anécdotas que él siempre me cuenta. Así que lo dejo con la hija de Alejandro. No, era que el radio me molestaba, era que él ponía el radio bien duro y me llegaba al colegio todo el mundo en sus carros bien lindos y yo en un Jeep sin capota y con todo el pelo peludo, todas mis amigas con su pelo peinadito y yo llegaba con el pelo súper despeinado y con casi un boceteo. O sea, hello, imagínate. El tiempo que no había boceteo, él llevaba el Jeep ahí, dum, 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 para mi colegio y hello. No se puede así. Así que desde chiquito lo estoy regañando, pero nada, que pasa, no pasa nada. Así que un aplauso para él otra vez. Y nosotros, a nivel de municipio también, ¿verdad?, queríamos extender esa felicitación. Y mira para allá. Por eso establecimos una proclama para que queden en los actos, en las actas del municipio y se preserve para el resto de la historia. Qué bueno, alcalde, qué bueno. Y establecimos una proclama que la quiero leer y establece de la siguiente forma. Proclama de serie 2021-2022 para reconocer al señor Alejandro Martínez Pavón como hijo predilecto de San Germán por su aportación cívica
y cultural en el desarrollo de la actividad de exhibición de carros antiguos por los pasados 50 años, por cuanto el señor Alejandro Martínez Pavón nació el 21 de octubre de 1947 en el municipio de San Germán, siendo sus progenitores la señora Judith Pavón Olivencia y el señor Alejandro Martínez Zambolín, quienes solo lo tuvieron como hijo. El señor Alejandro Martínez Pavón contrajo matrimonio con la secretaria Evelyn Rivera, con quien procreó tres hijas, Eileen, Geraldine y Cheryl. Por cuanto, dado a sus hijas y muy orgulloso de sus nueve nietos, Andrea, Gabriela, Adriana, Rihanna, Stella, Charlene, Ian, Alec y Eli, el señor Alejandro Martínez Pavón ha dedicado toda su vida a la hojalatería y pintura, asimismo a la animación televisiva y radial. Actualmente continúa en el negocio de la hojalatería y pintura, así como también en el de animación televisivo y radial. Por cuanto, en la década de los 70, específicamente en 1971, el señor Alejandro Martínez Pavón creó la exhibición de autos clásicos y antiguos. La misma cumple 50 años ininterrumpidos. Esta exhibición ha logrado a través de todos estos años unir a los fanáticos de los vehículos antiguos y que la misma forme parte de las actividades tradicionales de nuestro pueblo. Reconocemos como hijo predilecto de San Germán al señor Alejandro Martínez Pavón por su aportación cívica y cultural en el desarrollo de actividades para el beneficio de nuestro pueblo. Por tanto, yo, Virgilio Olivera Olivera, alcalde de la ciudad de Las Lomas, San Germán, y amparado en los poderes y prerrogativas que me confieren las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proclamo en la sección primera reconocer al señor Alejandro Martínez Pavón como hijo predilecto de San Germán por su aportación cívica y cultural en el desarrollo en nuestra ciudad de Las Lomas, San Germán, y en la sección segunda exhortar a la ciudadanía a unirse en el reconocimiento que se le brinda a este distinguido sanjermeño que ha aportado tanto a nuestro pueblo, dado en San Germán, Puerto Rico, al primer día del mes de agosto del año 2021, firmada por honorable Virgilio Olivera Olivera, alcalde de San Germán. Eso, alcalde. Muchas felicidades, muchas felicidades. Honrado Alejandro de establecer esta proclama para que el resto de nuestra generación conozca siempre de la gesta y el trabajo y de esta aportación que tú has hecho a esta hermosa ciudad de San Germán. Muchas felicitaciones. Eso, un aplauso a Alejandro Martínez Pavón. Alejandro, muchas gracias. Orgullo de San Germán y de todo Puerto Rico. Bueno, tengo un taco por aquí en la garganta metido, pero me lo voy a sacar. Dale, dale, dale. Me lo voy a sacar porque ustedes saben que yo no puedo doblegarme. Yo tengo que estar presente y decir para adelante porque soy, tengo que estar positivo. Me emociono un poquito, pero esto sin cadena. Esta doñita que está aquí. Esa es la que merece el premio. Que no se escapen, que no se escapen. Se lo merece porque estar casado con un fiebre. Difícil. No es fácil, no es fácil. Pero se puede. Con la ayuda de Dios. Sí se puede, ¿saben por qué se puede? Porque ella también era fiebrúa. Yo la conocí en un Humble con cuatro aros de Manecio Kragar y yo dije, la voy a enamorar. Yo tenía en el cajo una bocinita que hacía... Todavía. Y yo le tocaba el piruriru y la ponía en acción. La logré enamorar, mi primera y última novia que tuve, no tuve más ninguna. Así que llevamos 55 años juntos, fiebrando. Desde que comencé la fiebre de los automóviles, ha estado conmigo al lado mío. Cuando se hizo el primer auto show, estuvo presente. Y hoy, 50 años después, también dice presente. Bueno, ¿dónde estaban mis fondos? Y también le queremos entregar la taza oficial de los 50 años a Alejandro Martínez Pavón. ¡Oh! Pero de parte acá de la gente de Monster Car pero Criollo. Yo quiero que suba acá, Cheo. Cheo, pasa por Cheo, aquí, Cheo. Ven acá, Cheo. No te escapes, Cheo, pasa por aquí. Echa acá, Cheo, ven acá, que te voy a decir. Eso es. ¿Dónde está Cheito? Cheo. Que te voy a dar. Cogimos a Alejandro una ahí. Medallita en la Navidad. No, en la Navidad no. Ahora es que te la voy a dar. Porque este señor, yo estoy seguro que es el culpable
de la placa que me hicieron mis hijas. Sí, porque me tiene como más o menos. Le vamos a pedir a la muchacha que suba acá un momentito a Mi Mundo de Puerto Rico y mi San Germán que suba nuevamente acá arriba. Sí, sí. Porque Mi Mundo, vamos a hacer entrega de una placa oficial de en el día de hoy también. Y yo quiero que sea el honorable alcalde el que tenga ese privilegio de hacerle la entrega oficial a Mi Mundo de Puerto Rico de esta hermosa placa. Usted, como es alcalde, con esa voz horonda que usted tiene, léase el mensaje. Bueno, tenemos aquí una placa oficial para Mi Mundo y establece y lee de la siguiente forma. Alejandro Martínez Pavón felicita a Mi Mundo Puerto Rico 2021 por engalanar el cincuentenario de los autoshows en Puerto Rico, celebrado en San Germán el 1 de agosto del 2021. Gracias por dirigirse a nuestros asistentes con tan bello mensaje en nuestro anuario. Tener el honor de compartir la celebración de los 50 años del primer auto show en San Germán y de conocer a su fundador, don Alejandro Martínez Pavón, me hace sentir muy feliz, agradecida y afortunada. El conocimiento del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo y conocer las distintas maneras de cómo los seres humanos establecen relaciones con el entorno natural y social. Creo en el acervo histórico, cultural y patrimonial. Deben ser cuidados y preservados. Nos dicen los historiadores que el primer carro fue traído a la isla en Puerto Rico en 1901 por un puertorriqueño nacido en Italia llamado Santiago Pansardi, quien llegó de niño a San Germán y se estableció en Mayagüez. De ahí en adelante los autos y la fiebre por los autos han sido parte de nuestro desarrollo social y cultural, por lo cual eventos como este nos llenan de entusiasmo. En Puerto Rico son muchos los fanáticos de los carros y toda actividad con ellos atrae al pueblo por su competencia, desfiles de autos antiguos y exhibiciones maravillosas. Me siento afortunada de hoy como Miss Mundo Puerto Rico 2021 ser parte de este 50 aniversario del primer auto show celebrado en San Germán y confundirme con el pueblo en este maravilloso evento. Muchas felicidades a don Alejandro y al primer auto show en San Germán. Gracias a lo que han hecho posible que sea parte de esta importante celebración. Arián M. Díaz Rosado, Miss Mundo Puerto Rico 2021. Hermosa. Una hermosa joven con un futuro muy importante y le deseamos mucho éxito en esta encomienda que tienes ahora y de igual modo agradecido de que estés aquí en el día de hoy con nosotros. Gracias, yo más que agradecida de ser parte de este evento histórico y más acá en el municipio de San Germán, que siempre me ha abierto las puertas de la mejor manera posible. Para mí un orgullo estar aquí y también representar no solamente a San Germán, sino a la isla completa, a todos nuestros municipios, y esa es la labor que tengo de aquí a diciembre con el favor de Dios, dar a conocer todos estos encantos que tiene nuestra isla. Gracias. Muchas gracias a Mi Mundo. También tengo por aquí mi San Germán. Mi San Germán, unas palabras suyas también para este pueblo, su pueblo. Saludos, San Germán. Para mí es un honor representar a San Germán en el Miss Universo que se va a celebrar en septiembre 30. Así que los invito a que vean el certamen y apoyar a su próxima reina, si Dios lo quiere. Déjeme decirle qué experiencia en mujeres tengo yo. ¿Ustedes saben eso? Yo tengo mucha experiencia en mujeres. Y mujeres lindas más todavía. Porque yo en mi casa tuve un momento que tuve 9 mujeres. Óigame bien. ¿No? Tuve 9 mujeres. Tuve mi mamá, mi esposa, mis 3 hijas y mis 6 nietas. O sea que tuve 9 mujeres en casa. Entonces ahora estoy junto a estas 2 bellezas que me representan a Puerto Rico. Pero yo quiero en este momento llamar a una de mis bellezas, a Geraldine. Otra belleza. Para que ustedes vean que yo me paso entre mujeres, siempre entre mujeres. Pues yo quiero que tú me le hagas entrega oficial. Alcalde, yo esta actividad le voy a decir, a dejarle más o menos. Este era mi sueño de hace mucho tiempo atrás. Yo creía que yo no lo iba a lograr. Porque como ahora con la cuestión del COVID, pues se ha muerto mucha gente. Yo dije, capaz que a mí me toca,
pero hasta hoy no me tocó y le pido a ese gran Dios que me permita poder estar más tiempo en la tierra. Y fui en marzo donde el honorable alcalde de San Germán le dijo: honorable, tengo una idea en mente y es celebrar los 50 años de los autoshows. Me dijo sí, desde primera intención me dijo sí, te voy a apoyar. Pues me abrió las puertas en el municipio y aunque he tenido que pasar una serie de escollos, porque quizás detrás de él hay gente que no tiene ese mismo ánimo que él tiene, pero que sí se logró. Quiero hacerle oficialmente la entrega de un recuerdo y una placa de mi parte en estos 50 años al honorable Virgilio Olivera Olivera. Le queremos hacer entrega de esta linda placa que hizo la otra hija bella de su, ¿verdad? De que salió de la, que parió a mi madre. Y esa, ella la hizo ahí bien bonita para ti también. Dice así, o lee así: a Virgilio Olivera Olivera, alcalde de San Germán, por su colaboración para el éxito del 50 aniversario de los Auto Show en Puerto Rico, donde nuestro pueblo fue el pionero desde 1971 al 2021. Dado en San Germán, Puerto Rico, hoy 1 de agosto de 2021, Alejandro Martínez Pavón, organizador de la actividad. Y ahí tienes el carro Ross Killer, los 50 años, mira qué belleza, y gracias a ti por darle la mano a papi desde el principio. Esta placa fue confeccionada por la hija menor mía, con todo el amor para este aniversario. Muchas gracias, alcalde. Gracias a ustedes, para eso estamos. Está hermosa, le quedó bella esta placa. Agradecido siempre. Importantes que lo busques en las redes sociales como Guapa y Quemando Fiebre. No. Eso no es lo que dice ahí. Yo lo siento, pero eso no, yo no lo estoy leyendo y sé que ahí no dice eso. No, ok. Quemando Fiebre, sábados. Quemando Fiebre entre bien. No, sorry. Hoy martes. No, lo hago. No te pierdas la sección de Todo Sobre Ruedas. Y si no, búscanos en las redes sociales como Quemando Fiebre TV. Eso no es lo que decía ahí, pero está bien. De la Manga Production. ¿Ya? Espérate. ¿Sí? Dale. Jumping Jacks. Para que nos salga todo bien. Gabby Mac and Tire. Gabby Mac and Tire. ¿Qué? Gabby Mac and. No and. And. Ponle una E ahí. Como si fuera, dilo como si fuera E. Exacto. Gabby Mac and. No. Gabby Mac and Tire. Gabby Mac. Yo te cojo. Ya son clases con. Sí. Okay, ya dejen el relajo que aquí hay gente que está cobrando la hora. Muscle Car Criollo y Clásicos Modificados. Seguridad en el Tránsito San Germán, programa comunitario sobre la prevención de choques en las carreteras. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, empresa cooperativista netamente puertorriqueña que ofrece seguro. Oh, yo bien emocionado. Localizado en la carretera 3. Ay, es 318, sorry. Qué huevo. Julieta Balance. ¿Así es? Di este, okay. Y yo digo eso. It's con tu regalo adentro del globo Jumbo. Por Julieta Balloons. Somos especialistas en decoraciones con globos, cookies, sweets and supplies. Con que cookies, bizcochos personalizados para toda ocasión. Maintenance General Contractors. 787-264-32. No. Quick Maintenance General Contractors. 787-264-32. Productos Nita con el sabor de aquí. Productos. Síguenos en Facebook como Productos Nita y recuerda. Síguenos en Facebook. Productos Nita. Productos. Este era el que se estaba comiendo algo ahorita. Él era. Y recuerda, productos Nita con el sabor de aquí.
La Ferretería Santana felicita a los organizadores del Auto Show por 50 años de celebración. Recuerda que en Ferreira Memorial, con servicio 24 horas al día. Están en Mayagüez y en la calle de la Candelaria. Okay. Ya vamos, estamos terminando. Natucentro, su centro de productos naturales, o 787-832-3911. En busca... Yeah. Ok, ya mismo. ¿Qué? No puede... Okay. Mercado Gigliotti, médico internista y hospitalista. Y Facebook. No, ¿qué Facebook? Facebook. Facebook. Forjando la excelencia en el servicio automotriz. Creo que lo dijimos todo. Hemos sudado más que... Que lo que te quedó bien fue lo de lo cuando fuiste a la... Ah, lo viste, qué chévere. O sea, que eras tú. Ay, yo la pasé tan bien. ¿Tú ya tú fuiste ahí? Tienes que ir, está brutal. Terminamos. Éxito total.